Víctor Romero, Víctor Orellana, para el tiro de esquina, y va Orellana, globo arriba. Importante la aparición por parte de Felipe Gutiérrez, que va arriba, conecta y hace daño. No lo puede creer el Tata Martino. Se abre rápido la cuenta en el Nacional de Santiago. Gutiérrez y Chile lo gana sobre Argentina 1-0 en el gol Coca-Cola. Oscar del Portal. ¿Qué se puede decir ante esta jugada? Simplemente que el centro fue preciso y que Gutiérrez apareció saltando por atrás de Lucas Biglia para conectar con un frentazo notable. Biglia quiso anticipar, se terminó pasando el balón y el balón realmente fue a donde estaba la cabeza de Gutiérrez. Fue un encuentro divino el que sucedió. Fernando Argentina, Di María, el Kun Agüero, cuidado, Vanega dentro del área, Vanega, le queda Di María, gol. Necesariamente la más cómoda, la más prolija, parece con la derecha, gran definición de Ángel Di María. Vanega lo arma todo en la anterior y llega el empate en el gol Coca-Cola para Argentina. Argentina 1, Chile 1 en la previa, Vanega, y después el derechazo para el golazo por parte de Di María. Oscar del Portal. En su intento Chile de salir rápidamente después de recuperar el balón, lo vuelve a recuperar Argentina y obviamente aprovecha el hombre de más que tenía en estos momentos. Partido con opciones, decíamos, y claro, son equipos que intentan siempre jugar bien al fútbol y que intentan crear. Hay buenos jugadores en el campo de juego, hay buen partido, Jorge, por delante, ¿no? Ahora, Chile aprovechó el hombre de más que tenía en Lima, en aquel momento fatídico, claro, para nosotros, claro, en el que nosotros debimos de repente hacer tiempo que un jugador se lesione, se tire en el piso, o tirar el balón, o hacer una falta. Bueno, Messi, y está Messi, gira Messi, la tiene Messi, abajo, falta. Tiro libre, Suzuki. ¿Cómo le esconde que abusivo? Tiene una capacidad para llevar el balón tan increíble, pegado al, ¿no?, pie, que cuando un jugador adversario presiente o intuye que puede quitársela, está totalmente equivocado. Ravelo abajo con todo, tuvo que ir Bocellur. Lo viene trabando, al final lo traba, le traba el pie izquierdo. Vanega, ¿qué pasa, Vanega? Atrás. Ahí está Funes Mori. Cuidado con el juego aéreo. Bocellur va con él. Va marcando con esa señal, brazo derecho en alto. A ver dónde la tira Vanega. La orden por parte de Heber López de Brasil. Lo buscaban a Lionel Messi. Ravelo. Después Argentina, cuidado. Aquí está. ¡Viene gol! Se lo anunciamos en el balón detenido. Ahí todavía merodeando. La encuentra Mercado. La levanta Di María. Peinó también de habilitado Mercado, que es el último quien toca la pelota ante el toque previo de Messi. Argentina le da vuelta. Argentina 2. En el gol Coca-Cola. Chile 1. Oscar del Portal. Partido con opciones. Cuando tienes en la cancha tanto jugador con tanta calidad, es un partido que pinta con opciones y con goles. Sí. Y este es el hombre clave en la jugada, ¿eh? Se cae la gente acá en el estudio. Están penando también. Sí, sí. Guarda con Ravelo. Sí, claro.
No, lo que hace Otamendi es genial. El anticipo de Otamendi, ningún jugador chino lo tenía. Viene desde atrás, habilitado, por cierto. Pivotea el balón, Messi le controla de pecho. Es tomado e incomodado. Y finalmente el árbitro del compromiso hace bien en dejar seguir la acción. Y después Mercado, con una pirueta, marca el 2-1. Un golazo. Ahora, te digo una cosa, que aquí se termina la racha con este partido. Fecha de visitantes, ¿eh? Por favor. Que aquí se acabe esto. La victoria de Colombia en La Paz. El empate de Paraguay en Asunción. Victoria hasta el momento albiceleste en Santiago.